Eh, ya cerró la convocatoria, cerró el 4 de noviembre, se estuvieron haciendo algunos ajustes finales respecto a temas presupuestarios y aportes. Recuerden que eh, el programa este de reparación de equipamiento tenía una característica que era que... El proyecto o programa de investigación debía ser un aporte de contraparte para el financiamiento de la reparación y también cabía la posibilidad de que la facultad hiciera un aporte, la facultad en donde está radicado el instrumento que se va a reparar. Entonces, una vez que cerró la convocatoria, se analizó los aportes que hacían los investigadores, los aportes que hacían las facultades, lo que tenía que aportar ciencia y técnica que afortunadamente no excedió lo que la Secretaría tenía previsto. Digo afortunadamente porque eso nos permite acelerar, porque no tuvimos que hacer eh, una evaluación. sino Al estar dentro del presupuesto previsto, todo lo que se presentó se aprobó. Si se hubiese presentado más postulaciones de las que teníamos prevista, entonces teníamos que hacer una evaluación, lo cual nos llevaba un pequeño retraso. Bueno, en ese sentido ya hay algunas reparaciones que han, que han comenzado, hay algunas reparaciones que ya se están realizando. Esperamos que la mayoría de las reparaciones se realicen durante los dos o tres primeros meses del año que viene, pero ya se han comenzado a realizar algunas reparaciones del equipamiento que el investigador necesita para el desarrollo de sus actividades.